Y el organismo judicial dio a conocer que dos de los colaboradores de los juzgados de Villanueva se encuentran en cuarentena preventiva por un caso positivo al que atendieron en su momento. Hugo Morales nos tiene los detalles. Adelante. Así es, información importante, y es que la presidenta del organismo judicial, Silvia Patricia Valdés, ha confirmado que dos colaboradoras del organismo judicial han sido puestas en una cuarentena por 2 semanas debido a que tuvieron contacto o bien mantuvieron una audiencia en Villanueva, donde fue detenida una persona por desobedecer el toque de queda. Y esta persona, el papá de esta persona detenida, presentó síntomas de COVID-19, por lo cual, respetando y cumpliendo con los protocolos de seguridad del Ministerio de Salud y del organismo judicial, se tomó la decisión que estas dos colaboradoras fueran puestas en una cuarentena de 2 semanas para poder determinar su estado de salud. Y también, sumado a esto, algunos jueces en la Torre de Tribunales han tomado la decisión de colocar lo que es una malla o bien una barrera para poder evitar el contacto directo con las personas que están siendo presentadas ante los tribunales de justicia para resolver su situación legal. Y estas barreras son elaboradas con tubos PVC blanco y nylon para tener una barrera entre el juez, el oficial y los abogados, las personas detenidas que son presentadas ante los tribunales de justicia. La presidenta Valdés ha mencionado y asegura que a la fecha ningún juez, magistrado o colaborador tiene síntomas o bien ha sido dado positivo de lo que es el COVID-19. En la información, amigos, desde la Torre de Tribunales, regreso con ustedes al estudio principal.